la invasión de las áreas de arroyos por parte de particulares y la autorización de asentamientos humanos en zonas ya definidas como inundables son algunas de las principales causas del problema recurrente de inundaciones que se presenta cada temporada de lluvias en las principales ciudades del estado, opinó Fernando García Páez. El especialista en hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UAS consideró que para empezar a solucionar el problema se requiere que los ayuntamientos dejen de expedir permisos en zonas inundables y procedan a encauzar los afluentes de los arroyos que atraviesan las calles de las principales ciudades del estado. Esos puntos complicados debemos hacer proyectos, que puede ser ampliación de los drenes, que puede ser desviación para que no se acumule agua en las partes bajas, y también puede ser utilizar conductos que sean más lisos, que sean menos rugosos para que el agua pueda fluir. Añadió que para las obras futuras a autorizarse, lo recomendable es que los ayuntamientos le exijan a los desarrolladores que apliquen métodos de diseño de infraestructura que tengan una probabilidad de riesgo más baja de inundación y que contemplen obras más cuidadas en sus niveles de desplante y ubicación. Y aquellas zonas que, de acuerdo a los análisis, se determinen como zonas inundables, no debería de tener ninguna autorización de licencia de concesión. El exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UAS dijo que el Atlas de Riesgo es un instrumento que se debe actualizar cada 5 años y que tiene que estarse revisando antes de autorizarse cualquier licencia de construcción para nuevos asentamientos humanos. Universidad Autónoma de Sinaloa.